Gracias, diputada. En el uso de la palabra, el diputado Juan Carlos Alderete. Gracias, señor presidente. En primer lugar, resalto la importancia de esta ley de presupuesto en relación al gasto social. Defiendo que el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo destina importante partida a servicios sociales, que representa el 68% del total del presupuesto. Comparado con el presupuesto anterior, hay un crecimiento importante en salud, desarrollo social y lo destinado a programas de vivienda y urbanismo, agua potable, para política contra la violencia hacia las mujeres. Al mismo tiempo, debo señalar que el presupuesto 2021 destina para la deuda pública 665.000 millones de pesos, deuda que no contrajo este gobierno, si bien es casi el 50% menos de variación real con respecto al presupuesto anterior, esto sigue siendo una lápida de endeudamiento externo que condiciona nuestro desarrollo económico. Sostenemos que se deben suspender los pagos de deuda para investigar esos endeudamientos fraudulentos y poder distinguir qué parte es lícito pagar y qué no. Una apuesta económica importante para el Ejecutivo sería principalmente la destinada a sostener garantías favorables para inversión productiva privada. Pienso que sería necesario en este momento tan difícil para nuestro pueblo impulsar una política de ingreso agresiva como la palanca principal para la reactivación económica. Una de esas medidas necesarias es incluir el financiamiento para mantener el ingreso familiar de emergencia, IFE, suprimiendo, por ejemplo, los subsidios a las empresas de energía, los subsidios al combustible o la minería. Podrían volcarse a la obra pública y a la promoción industrial de pequeñas y medianas empresas. Debemos pelear para cambiar la matriz de la estructura impositiva regresiva, para que no se siga cargando sobre el consumo y el salario de los trabajadores y jubilados, el grueso de la recaudación. En medio de este momento tan difícil de una pandemia mundial que profundizó el desplome de la economía nacional, en medio de los sufrimientos que provoca la crisis sanitaria, el hambre, la desocupación y la falta de tierra para trabajar y vivir, un sector de oligarca imperialista a través de Macri y sus socios están jugando para desestabilizar al gobierno con una alevosa presión devaluacionista. Frente a esto embate, pese a la diferencia que puedo tener en este proyecto, es que voy a votar a favor la ley de presupuesto. Seguiremos luchando para que no sea nuestro pueblo el que pague la crisis que dejó el macrismo y está profundizando esta pandemia. Vamos a seguir la lucha para crear las condiciones políticas que permitan avanzar con el aporte extraordinario de la grande fortuna, la ley de tierra, techo y trabajo para 1 millón de chacras, por el desarrollo de la autonomía industrial nacional y una reforma impositiva con sentido progresivo, en lo cual paguen más los que más tienen, que son los que levantaron con ganancia, con pala, en los últimos años. Y aquellos desestabilizadores no subestimen al pueblo, que es manso, paciente, prudente, pero sabe defender su derecho. Esto es parte del camino que abrirá paso a una salida a favor del pueblo y de la patria. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Juan Carlos.